Good evening. Good evening. Hi. How's everything? Aquí llegando a la casa. I mean, really? I mean, that's cool. Yeah. Le toca todo el día. Sí. Oh, I mean, that's nice, man. Ya le voy a poner la cámara. All right, no problem. No problem. All right, so we're gonna wait for the other ones to come over, you know, and let's start with the class from tonight. All right, just give me 1 second. I wanna start over with this also. Just to have everything ready, you know. Okay. Just to start. All right, just give me 1 second. I don't know what happened to this thing. I'm just gonna make it bigger just to start. All right, okay, so we're gonna start with the things that we got for tonight. Good night, teacher. Hi, man, hi, Atilio. Teacher, voy en tráfico, así que solo, ahí me tiene paciencia. Okay, man, okay. I'm gonna be patient for you. All right, okay. No problem. Okay, so we have a lot of information to share tonight. So let's start over with the attendance list before starting with the main class. Let's see, Alba Guadalupe, is it here? Alba, all right, now here. Okay, let's move. Alicia Esmeralda. Okay, no here. Atilio Esau. Presente, teacher. Okay, perfect. Let's move. Benjamin Mendez. Benjamin, are you there? Estaba ahí. Anaman is there. Hey, Benjamin, do you listen to me? Present. Ah, yeah, man. Okay. All right. I thought you were not there, man. Okay, let's move. Carlos Alexander. Carlos, okay, he's not here. Let's move. Edwin Salvador. All right, neither Edwin. Let's move. Gabriel Esau. Present. All right, Edwin Salvador, it's not here, right? Okay, Gabriel Esau, is it there? Gabriel, do you listen to me? Sí, lo escucho, pero me escucha usted. Yes, ahora sí. Oh, okay. All right, good. Iris Cecilia. Not here, right? Okay, Josue Eduardo. Okay, he's neither here. Juan Alberto. All right, let's move. Judith Maribel. Present. Okay. Let's move. Maria Jamilet. Present. Okay, very good. Let's move. Michael Alfonso. All right, no Michael here, right? Okay, let's move. Mirna Janet. Okay, she's not here. Nelson Fabricio. Present. Okay, perfect. Patricia Guadalupe. Present.
Okay, very good. Roberto Emilio. Present. Okay, nice. Santos Cristina. All right, she's not here. And the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. All right, people, let's start with the things that we got for tonight, all right? Just give me 1 second. I'm gonna answer some things from your, all right, from your classmates. Give me 1 second. There are some of you that are saying that you're not connected. Teacher, disculpe, buenas noches. Hi. Ya tomo lista. Yes. Ya estoy aquí presente para que me anote, por favor. Okay, okay. Give me 1 second. Gracias. Gracias. All right. Let's start over then. Give me 1 second. I'm gonna put Cristina here. Let's see. Santos Cristina, right? Okay. All right, you're there. Okay, people, so let's start with the things that we got for tonight. Let's remember we have a lot of information to share tonight. So let's start over things that we got. So I'm gonna place the presentation that we're gonna be discussing tonight. So give me 1 second. It's this one. All right, so this is the things that we got for tonight. All right, let's remember this is the video conference number 9, okay? Una más y básicamente estamos a la mitad de este módulo, okay? Tonight's topic is going to be vocabulary practice daily routines. So it means that we are going to continue discussing the daily routines. The ones that we were practicing last class, if you remember. Básicamente vamos a continuar con parte del tema que estuvimos discutiendo la videoconferencia pasada, right? En la cual les pedí que me hicieran algunos ejemplos que justamente vamos a leer ya en un rato más, right? Related to a third person, you know, routine. So let's remember today is June the 24th from 2022. Let's start with the class. What do we have for the rest of the class? The most relevant. Look, we got the class agenda here. We're going to start with the review from the previous class. Vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que estuvimos prácticamente hablando en la clase pasada. Right, that's a review from the previous class. Let's remember. After that, we are going to start with the practice of daily routines, right? So basically, remember, when we talk about daily routines are those activities that you do every day, right? Like, for example, if you say, I go to work, that is one daily routine. I take a shower, so that's another daily routine. I have breakfast. So that's another one, right? Then we're gonna review the practice. What I want to say in this case is like review the practice that we have been, you know, like up to now discussing. Then after that, we are going to work in the manual, in some activities in there. All right, so this is pretty much what we have for tonight's class. Let's start over. All right. This is a common question that we can ask. Listen, yesterday, if you remember, ayer, si recuerdan, estábamos viendo las actividades que comúnmente o generalmente nosotros hacemos los días de semana, right? From Monday, if you remember, I told you, from Monday to Friday. Okay, now we're gonna start with the activities that we start over and we do on weekends, especially Saturday and Sunday, right? But let's start with that. Pero antes de continuar con ello, ¿trajeron las oraciones? ¿Hicieron las oraciones que les pedí? ¿Yes o no? Yes. Ah, ok, cool. Okay. Yo la verdad no. Ah, ok. All right. You didn't do it. Vamos a poner una penalización a quienes no lo hicieron. No, no, no. I'm kidding. All right. Benjamín.
Now that you have your examples that you were saying, can you please read them aloud? ¿Podría leerlos, por favor? We want to check out what you have. Okay, lo voy a leer. My wife cooks breakfast. Okay. My wife cooks breakfast. Okay. The next one. Okay. My daughter does her homework. Homework. Okay. My daughter does the homework. Very good. Okay. The vecino. The neighbor. Bush. The neighbor. Uh-huh. Vecino. Bush bread every day. Ah, okay. The neighbor buys bread, right? Every time. ¿Cómo se dice qué es en la tarde? In the afternoon. Six in the afternoon. Afternoon, okay. My wife also the supermarket every morning. Every morning. Morning. Okay, very good. Every morning. Okay, so you say my wife goes to the supermarket every morning. Very good. Okay. Okay. My doctor goes to clubs every today. Every day. Every day. Okay. Okay, my daughter goes to school every day. Very good. Okay, ahí estamos ahí. Okay, thank you, Benjamin. That's correct. Thank you. Okay. All right, who else did it? ¿Quién más lo hizo? Turn on the microphone and read them, please. ¿Alguien más que lo haya hecho? Que encienda el micrófono y me las lea. ¿O solo Benjamin? Sí. No creo que les haya ganado, si yo soy el más. Que no puedo. Era tres, ¿verdad? las que tengan, no problem for that. Okay. Yeah, man. Thank you, Benjamin. Okay, first Patricia and then Maria. Okay, let's go. Thanks. She wakes up at 7 a.m. Right. She... Only one correction, Patricia. La S la tiene en up? No. Wakes. Entendí mal entonces. Okay, continue. She takes a shower at 8 a.m. Okay. She has breakfast at 30 a.m. Okay. She brushes her teeth at 9 a.m. Okay. She sells at 9:15 a.m. to 11 a.m. Perfect. She has lunch at noon. All right, she has lunch at noon. Okay, excellent. Right, that's all you got. Thank you, Patricia. Thank you. Now, Maria. She does exercise every day. Okay. She takes a shower at 10 a.m. o'clock. Okay. She have a lunch at 1 p.m. Okay. In the night. All right, that's what you got. Perfect, Maria. Thank you.
Somebody else? ¿Alguien más? Yo la estoy haciendo, no sé si puedo ahorita. Yeah, man, read them, read them. Lea las que tenga, no problem. I boy, my hey. Son wake up at 7 a.m. Okay. And go to school at 7 a.m. Okay, okay. Give me one second, give me one second. Y go lo tiene de esta manera, lo pregunto. Give me one second. De esta manera. Goes to school. No, para ser sincero, no. Solamente lo he puesto go. All right, entonces agreguémosle es, porque es tercera persona, ¿ok? Ok. Goes to school at 7 a.m. Ok, very good. To return at noon. Ok. And my son lunch at 1 p.m. All right, in that case, let's put my son has lunch. All right, y luego lo demás que dijo. At 1 p.m. Okay, at 1 p.m. All right, I'm gonna put it in here. At 1 p.m., like that. Esas son las que ahorita he improvisado nomás. Okay, very good, I mean, that's correct. Thank you, Edwin. All right, okay. Somebody else? Somebody else has the sentences I told you to bring? Hi, teacher, ya estoy acá. Ah, okay, perfect, Alba. Perfect, all right. That's cool. ¿Alguien más que haya hecho las oraciones o ya las haya terminado, las que tenga? Lo voy a hacer una yo. Okay, cool. Let's go, Alba. Anna se escribe, pero no sé. Wakes up. Anna, yes, wakes up. Today, back up 6 a.m. 6 a.m. Okay, 6 a.m. 6 a.m., perdón. Very good, very good. La tía Ana, bueno, se levanta mañana a las 6 de la mañana. Okay. Have, así se pronuncia, have. Continúe. Have breakfast. Okay, vamos a modificarla ahí. Vaya. Sí. Si se refiere todavía a ella, vamos a poner así, miren. She has breakfast at, y ahí menciona la hora. All right. Quito el have. Exacto, y coloque has. Esta que she tiene acá. Has, acá. Has. Exactly. Has breakfast at 8 a.m. Ok. Gracias. La otra, he feeds the dog at 7, 2 y el 0. 0. 7:20. Ah, 7:20. 7:20 a.m. No. A.M., yeah, A.M. Mm-hmm. All right. Solo esas tengo, teacher. Okay, very good. Very good. Somebody else? ¿Alguien más? Nobody else? Okay. If nobody else got them, all right, let's continue with this, and later on, you will do a series of examples, okay? Give me one second. I'm going to clear up all the drawings. Let's just start over. Let's say, what do I do on weekends? ¿Qué hago los fines de semana? That's the question, okay? What do I do on weekends? All right, let's start over with that. It says, Judith, help me out. I watch television. 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 Okay, good. Thank you. I watch television. Good. Let's move. Give me one second. Carlos? I do exercise quite my wife. Okay, all right. Let's read again. I do exercise. Repeat. I do exercise
with my wife. With my wife. I do exercise with my wife. With my wife. Okay, very good. Thank you, Carlos. Let's move. William. I play soccer with friends. Okay, with friends. Very good. I play soccer with friends. This is a routine from one person, okay? Acá ya estamos hablando en primera persona, recuerden, okay? Right? Estamos usando I. Now, let's move. Check this out. Gabriel, help me reading. I teach English. Okay, I teach English. Right, another one, Juan. Juan, are you there? Juan, all right, I think Juan is not here. Okay, creo que no está ahí. Fabricio, help me out, please. I believe that say I grade students. Okay, I grade students. What is that? Cuando digo I grade students, ¿a qué creen que me refiero? Ya, no escucho nada. No sé por qué. Graduar, no. Cuando digo I grade students, califico. O pongo nota a los estudiantes. Grade significa calificar, poner nota, ¿ok? That's what it is. Y la anterior a esa, I teach English, es like, yo enseño inglés, ¿ok? O enseño inglés. That's what you got there. Ok, let's move. All right, let's stay in here. So this is a series of examples of a routine that probably I do on weekends. Supongamos que esta es una rutina que hago los fines de semana. All right? Okay. I think it's weekends or weekdays. Let me see. No, weekends. Now, let's move and see other type of examples. Look. This is my wife's daily routine. Ahora bien, supongamos que ahora vamos a ver sobre la rutina de mi esposa, por así decirlo. That's my wife's daily routine. Now, let's move. Let me see who else is connected. Alba, help me out, please. She wakes up at 5 o'clock. Okay, she wakes up at 5 a.m. A.m. Okay, very good. Listen, recuerden, ese at siempre tiene que ir o siempre va a ir antes de mencionar una hora, okay, en la que nosotros hacemos una actividad. Right? There you go. Always remember that. Let's move. Now, the next one. Iris. Hola. I mean, now can you listen? She gets up at 5:15 a.m. Ah, okay, very good. She gets up at 5:15 a.m. Okay, let's move. Roberto. She takes a shower up 5:30 a.m. Okay, perfect. She takes a shower at 5:30 a.m. Very nice. Let's move. Check this one out. Give me 1 second. Who is? All right, Maria. She brushes her teeth. All right, her teeth. Her teeth at 6 a.m. Okay, very good. Right, she brushes her teeth at 6 a.m.
Very good. Let's move. Let me see who else. William. She has breakfast at 15, ¿cómo sería? 15. ¿Cómo, perdón? 15. 15. Yeah, 15. I am. Okay. All right, very good. So now, so this is part of an activity, okay, that this person does. All right, let's move. Patricia, help me out reading this one. She goes to the work at 6:30 a.m. Ah, okay, very good. She goes to work at 6:30 a.m., right? 6:30 a.m., let's remember that. Okay, man, this is pretty cool. So this is the activities that this person does, right? Entonces estas son las actividades, por así decirlo, rutinarias, que, por así decirlo, mi esposa hacen, ¿ok? Y si ven acá, básicamente tenemos esta serie de ejemplos para que ustedes vean cómo van los verbos modificados, ¿ok? That's the modification that these verbs have, right? So let's remember, this is the way how these verbs go, okay? Cool, people. Now, with this, do you have any question? ¿Tenemos alguna duda en cuanto al desarrollo de cómo poner los verbos, right, en tercera persona? Yo, teacher, si lo puede explicar, por favor. What? Now, let's remember. Básicamente lo que mencionaba es que acá tenemos explícito ya las estructuras que anteriormente hemos estado poniendo gramaticalmente hablando, right? Si recuerdan, hace dos clases, si más lo recuerdo, estuve explicando el uso de las terceras personas, que decíamos que la mayoría de verbos agregamos S cuando usamos he, she, it o singular nouns. For example, tenemos el verbo wake up, right? En este caso, en tercera persona simplemente agregamos S y decimos she wakes up, right? Al igual que gets up, right? Cuando empieza a cambiar un verbo. Si ven, prácticamente es cuando ya entramos a estas. Acá. Cuando el verbo termina en SH, brush es el verbo principal. Pero acá, como básicamente la regla nos dice, si recuerdan que todo verbo que termina en SH agregamos ES, por eso es que decimos brushes, ¿ok? Ya con ES agregado. Right? Perdón, esa parte iba. En el caso de have, porque no va haves, sino que has. All right, a esa parte iba también. All right, listen. Este verbo, al igual que el verbo to be, este verbo suele cambiar en terceras personas. ¿A qué nos referimos con eso? Listen, have no simplemente agregamos una S, ¿ok? O ES. No, en este caso, con has, lo que comúnmente se hace es que cambia por completo. Va, la forma base del verbo tener es así, have, la que conocemos. Pero ya cuando estamos hablando de terceras personas, ya el verbo ya no es have, o tampoco haves, así, de esa manera, con ese. No, tiene que ser has, así, right? Es el mismo verbo, right? Pero con diferente escritura. Esta para terceras personas. Recuerden, cuando usamos he, she, it o singular nouns. O nombres en singular, por así decirlo. Right? So it's gonna be has. Entonces es como el verbo to be. Right? Que be es en forma base. Right? Pero sus derivaciones son am, is, and are. Right? So this is pretty similar to that. Entonces básicamente estamos hablando de verbos irregulares que cambian por completo su estructura en tercera persona, right? Pero en este caso solo son estos dos verbos los que tienen este cambio tan drástico, ¿ok?
ya los demás no. Se acoplan a las reglas que anteriormente les había dado a ustedes. Any question? ¿Alguna duda hasta acá? All right, if you don't have any question, let's move. Okay, let's move over with this. Yeah, man, this is the same thing. Look at this. Okay. What does you do on weekends, right? This is the same dynamic with people, right? But in this case, using the vocabulary that this person probably does on weekends, okay? In this case, let's start over with that. Let me see. Someone that has not participated so much. Juan, you came back. Are you there? Say Juan. Hey, ¿por qué estás, teacher? Ah, yeah, man. Creí que ya estaba roncando, man. All right. Okay. Read the first example, man. She watches, ¿verdad? Yeah, man. She watches television. Okay. She watches television. Right. Acá, lo mismo. You see. El verbo cambia completamente en este aspecto porque termina en CH. Recuerden, ahí entonces en tercera persona agregamos S. ¿Ok? ¿Y sí? We add that change. Now. Teacher. Yes. Teacher. Sí, ahí tenía yo dudas en lo que acabo de explicar ese ratito. No me pronuncié porque casi que vengo llegando a la casa, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, solo en tercera persona es que cambian los verbos. Es correcto. Es donde se le agrega la S o la ES según lo aplique la regla, ¿verdad? That's correct. Es correcto. All right. Y cuando hablamos de terceras personas, recuerden, ya estamos hablando de, look, todo lo que se compone como tercera persona, estamos hablando de he, she, it. All right. Y singular nouns. ¿A qué me refiero con singular nouns? Básicamente es como, por ejemplo, cuando decimos Judith, cuando decimos Carlos, right? Acá, básicamente, recuerde, Judith es reemplazado con el pronombre she. En Carlos puede ser reemplazado con el pronombre he, right? Otra cosa con it, bueno, por ejemplo, podemos decir the table, la mesa. Right, the table, yo puedo reemplazar esta palabra con it. ¿Por qué? Porque es un objeto que no tiene vida, algo inanimado, por así decirlo. Right? Okay. Sí, right. Okay, perfecto. So, en estos son los que aplican el cambio, ¿okay? Voy a poner acá. Entonces la perdón, teacher. Yes. Entonces la S en el it lo convierte en plural. ¿Cómo así? No. No, yo estoy algo perdida, por eso le pregunto a usted. Si No. Es que cuando hablamos de it, recuerde, estamos hablando de cosas que no tienen vida. Entonces, cuando hablamos ya de ese aspecto y colocamos un verbo después de it, ese verbo es el que tiene que ir modificado. No es la palabra it, sino el verbo. ¿Cómo así? Ya, le voy a explicar. Look, usted con las terceras personas podemos decir, mire, la idea es. Yo puedo decir acá con she, por ejemplo. Vaya, tengo el ejemplo ahí arriba. She watches television. All right? Ahí el verbo está modificado porque el verbo principal es watch. Hasta la CH. Pero la regla que anteriormente estuvimos viendo me dice que si es una tercera persona en singular, entonces yo, si el verbo termina en CH, tengo que agregarle ES. Entonces ya no sería watch, sería watches, ok. Watches. Good. Ahora bien, usando he. He. Look. En este caso, pongamos el verbo beber. Es drink. Vaya. Este es el verbo normal. All right. La forma base del verbo.
lo que en inglés llamamos the base form of the verb. Ahora bien, pero acá, como estamos hablando de una tercera persona, entonces vengo acá y le agrego la S, verbo. ¿Ok? ¿Por qué la S? Porque no tiene ninguna terminación de las reglas anteriores que les había dado, donde son modificaciones especiales, que se les agregan ES o IES. Entonces, por lo tanto, simplemente le agregamos S. Y decimos, he drinks a soda, for example. Ah, él bebe una soda. ¿Ok? Good. So that's something, right, that this person does. Ahora bien, usando it. The table, por así decirlo, the table, all right, is big. Look, vamos a comenzar así. The table is big. Acá yo estoy usando simplemente el verbo to be. ¿Por qué? Porque estoy describiendo la mesa. Estoy diciendo que la mesa es grande. Ahora bien, mire esto. It has four legs. Vamos a poner algo obvio. All right. It has four legs. Tiene cuatro patas, por así decirlo. Right? Entonces, si ve el verbo have, que comúnmente lo conocemos, right, se convierte en has. Look, ya es tercera persona. Entonces, it. Usamos it básicamente cuando sabemos de lo que estamos hablando. Y para no repetir de nuevo esa palabra, simplemente se omite y se coloca it. ¿Ok? Entonces acá, para no volver a poner la palabra table, yo coloco it. ¿Ok? And that's normal. Right? And that's normal. Good. Y si ve, pues básicamente ahí ya tengo el verbo en tercera persona. ¿Ok? Eso sí, que para las daily routines, obviamente acá no vamos a usar it, ¿ok? No vamos a usar it porque algo inanimado no puede tener una rutina, ¿ok? Right. Pero hay, a modo de ejemplo, para que usted pueda comprender que sí, podemos hacer oraciones afirmativas con el verbo cambiado en tercera persona. Y pues obviamente, ahí va a depender del verbo, ¿ok? Que va a colocar, así va a ser el tipo de terminación que va a colocar. Ya sea la S, ES, IES, all right? De acuerdo al verbo. Okay. Gracias. Yeah, man. All right, good. Give me one second. Josué. Hola. Yeah, man, está desde una computadora, ¿cierto? Una tablet. Ah, man, cambie su nombre. Aparece como Lenovo Tab M10. Yeah, man, I remember your name. Pero parece así, ¿ok? Cámbielo ahí, porfa. Ok. Sí, me imagínense, se me olvida y le digo, en vez de Josué, le digo Lenovo. No. Llame, no. All right. Ok, good. Let's continue. Then. Good. Look at this. Roberto, help me reading. She cooks the breakfast. Okay, good. Ella cocina el desayuno. She cooks the breakfast. Si ven ya la palabra cook o el verbo cook, lleva con S, right? Good. Let's read the next one, Benjamin. She plays soccer. All right. She plays soccer. You see, ya el verbo play igual. Ya va modificado con la S, okay? Now, let's move. Judith. She goes to the supermarket. All right, to the supermarket, okay? Okay, good. Let's move. And here it says, she sleeps a lot. Ella duerme mucho. She sleeps a lot. All right, esa palabra, a lot, significa mucho, ¿ok? Mucho. Remember. All right, she sleeps a lot. And we have the last one. All right, the last one, it's gonna be for Maria. Hey.
She does exercise with her husband. Okay, perfect. She does exercise with her husband. Ella hace ejercicio con su esposo, right? Recordemos, usamos her para decir su de ella, okay? Her husband, okay? Good. Bueno, para lo que vamos a hacer más adelante, tienen que tener bien en claro. Listen, you have to be very careful on that. Cuando estamos hablando de posesivos, mostrando, valga la redundancia, posesión o relación, recuerden esto. His es para decir su de él. Y her es su de ella. ¿Ok? Remember. Y cuando ya estamos hablando en primera persona, entonces vamos a decir my. ¿Ok? My. Eso lo van a necesitar más adelante, right? Para la serie de ejemplos y actividades que vamos a hacer. Good, people. Do you have any question up to now? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? My, ¿qué dijo, teacher? My es para decir que algo le pertenece a usted, right? Like my cell phone, mi celular, ¿ok? Gracias. Yeah, I mean, recordemos, esos son los possessive adjectives que vimos en la clase 4, clase 4, right? Esa es la lista de possessive adjectives que vimos en la clase 4. ¿Recuerdan? Possessive adjectives and possessive nouns, nombres posesivos y adjetivos posesivos. So that's pretty much what you have there. Okay, cool. Let's move on. Vámonos entonces from here. Now we're gonna practice this vocabulary. Ahora sí, vamos a entrar ya en una pequeña práctica. Let's start over with this. Look, hang the clothes. Vamos a proveer un vocabulario acá, ¿ok? Que este vocabulario básicamente es relacionado a las daily routines que nosotros posiblemente hagamos todos los días. ¿Ok? Let's start over. Let's say, hang the clothes. I'm going to practice the pronunciation, ¿ok? Me gustaría que ir con la cámara, con el micrófono apagado, y ustedes igual practicaran la pronunciación, ¿right? Por lo menos de los verbos que son desconocidos para nosotros. All right, the first one is, hang the clothes. Okay? Hang the clothes. Iron the clothes. Iron the clothes. The first one, remember, hang the clothes. ¿Qué significa hang the clothes? All right. Supongamos que me quito esta camisa y esta camisa está lavada. La pongo en un gancho y la en el closet. What is that? Colgar. Exactly, exactly, right? So hang the clothes, colgar la ropa, okay? So iron the clothes. What is that? Iron from the word Iron Man. So what is that? But iron, yeah, I mean, says Fabrizio. Dame, iron. When you do this, iron the clothes. What is that? Planchar. Yes, man. That's correct. Iron the clothes. Planchar la ropa. Aunque en Inglaterra se pronuncia diferente, ¿va? Yeah, man. That's different. But in here, we say iron the clothes. Mm. Okay. Make the bed. Listen. Make the bed. Ah, pero ustedes me pueden decir, hey, teacher, pero make significa hacer. ¿Cómo es que vamos a hacer la cama? Right. Now, in that case, remember, make the bed es una expresión para decir ordenar la cama. Right? Arreglar la cama. Ordenar la cama. Right. O sí, por decirlo, cuando usted se levanta por la mañana y arregla todo. Okay? Let's make the bed. Good. Let's move. Go to bed. Go to bed, right? Aquí, en este verbo go, no es simplemente decir así, tal y como se escribe. Go. No, listen. La pronunciación de este verbo termina en U. Go. Go, right? No es simplemente go. Es go, right? Go to bed.
right? It's like, ah, ir a la cama, right? Brush your hair. Listen, brush your hair. La pronunciación de esta palabra, right, que por cierto significa cabello, es la misma pronunciación que nosotros colocamos cuando decimos esta palabra. Hair, okay? Hair. Es exactamente la misma palabra. Or, I mean, la misma pronunciación, okay? The same pronunciation. All right, brush your hair. Teacher, pero ¿cómo podemos diferenciarlo? Porque si no la estamos viendo de forma escrita, o sea... Sencillo, Iris. El contexto se lo va a decir. Si yo le digo, Iris, brush, listen, brush your hair. Mm-hmm. Brush your hair. Ah, le estoy diciendo, right? Peínese el cabello. Ah, pero si yo le digo a usted que le diga a Cristina, por ejemplo. All right, Iris, tell Cristina to brush her hair. A juzgar por su expresión se quedó así como que, ¿qué dijo? No, pero es easy. Look, sí lo entendí, pero... Pero es bastante sencillo. Look, básicamente la oración sería tell Cristina to brush her hair. ¿Sí? Tell Cristina to brush hair. Dígale a Cristina que se peine, right, el cabello, o que peine su cabello, right? Remember, her significa su de ella, es her cabello. ¿Cómo le digo? El contexto se lo va a explicar, right? El contexto. That's what it is. Good. Let's move. Surf the net. Surf the net. Surf the net is basically when you go into Facebook, when you go into Instagram. Exactly, right? Navegar en internet, por así decir. That's it. Navegar en la red. Wash the car. Wash the car. All right. Everybody knows that, right? Creo que ahí sí todos estamos claros. Lavar el carro. Wake up, right? That's another one. Se está haciendo bastante común, right? El poderlo mencionar. Remember, wake up. Okay. Ese up no es up. Okay. No es wake up. Remember, es wake up. Wake up. All right. That's the correct pronunciation. ¿Y significa? ¿Qué significa? Wake up. Yami. Despertarse. Recuerden, despertarse. No levantarse. Despertarse. Ok. Brush the teeth. Brush the teeth. Remember. Cepillarse los dientes, right? Teeth, la palabra teeth es el plural, all right? De dientes. ¿Cuál es la forma singular? Creo que ya lo dije una vez. ¿Cómo sería el singular? Tú. Ah, tooth, right? Tooth. All right, like this, look. Así. Tooth. All right? That's in singular. All right, let's continue. Drive to work. Drive to work. Conducir al trabajo, right? That's what it is. Conducir al trabajo. Drive to work. Get home. Listen, get home. Get home significa llegar a casa. Okay? Llegar a casa. Let's remember, get home means llegar a casa.
Okay, let's move. Get dressed. Get dressed. Okay, get dressed significa vestirse. Okay, vestirse, remember. Let's continue. Go out with a friend. Go out with a friend. Once again, una vez más. Go out with a friend. Right? Good. ¿Qué significa go out with a friend? All right, for the ones who know, salir con un amigo o amiga, all right, como ustedes quieran. Recuerden que la palabra friend no tiene género acá en inglés, okay? Es el amigo o amiga. There you go. Go out with a friend. Salir con un amigo o amiga. Very good. Vamos a poner otras que comúnmente se usan. Look, acá no he colocado, pero es común, por así decirlo. Look. Check. Instagram. All right. Let's open Facebook, for example. Right. Send messages on WhatsApp. All right, you got another ones in there. You see? Check Instagram, all right? Like, revisar Instagram, por así decirlo. That's it, okay? That's another common activity for most people. Open Facebook, all right? Abrir Facebook. I don't know you, man, but I just open Facebook just to watch memes, and that's it. And that's it. Solo para ver memes. All right. And then it says send text, or send messages on WhatsApp. Enviar mensajes en WhatsApp, right? That's another activity. ¿Por qué puede estar incluido dentro de las daily activities? Porque es algo que nosotros comúnmente hacemos todos los días, right? So that's why it is sent like that. Good people. All right. Did you have any question with this series of words that you got there? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a esta serie de verbos con nombres conjugados? Yo, teacher. Yeah, tell me. A la hora de decir redes sociales, ¿cómo se debería decir? All right, en todas en conjunto. Sí, así es, como generalizando, ¿verdad? Vaya. ¿Con qué verbo? ¿Revisar o qué? ¿O navegar? Sí, revisar. All right, you can say check social network. Check social networks. Revisar redes sociales. Social networks means redes sociales. Okay. Right, ahí incluye todo, right, todo. Social networks. Okay. Cool people. Did you copy this information? ¿Ya tenemos esta información? Okay, perfect. Listen up. Let's do something. Vamos a hacer algo. We're going to do a practice with this information. Pero vamos a hacer una pequeña práctica con esta información. But listen. Listen up. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a mandar a trabajar en parejas. Right? I'm going to send you to work in pairs. ¿Qué es lo que ustedes me van a hacer? Listen. Si Cecilia trabaja con William, pay attention to this. Si Cecilia trabaja con William, William va a tomar vocabulario de este que está acá para mencionar sus daily routines típicamente en un día, right? Supongamos que William toma unas, ¿qué? Como mínimo unas 7, right? De estas que tenemos acá para hacer un fin de semana, ¿ok? Su, por así decirlo, rutina
un domingo, right? Vamos a poner un domingo como rutina. Me van a escoger por lo menos 7, okay, de estas, y me las van a colocar ya dentro de una oración. Entonces, William hace su rutina, Iris igual hace la de ella, ¿ok? Pero William se la va a leer a Cecilia. Y Cecilia, listen up, me va a hacer la rutina que William tiene, me la va a escribir, pero en tercera persona, ¿right? ¿Qué significa esto? Que si William dice, I wake up, ¿ok? I wake up at 4 a.m., si dice, me despierto a las 4 a.m., Cecilia va a colocar, he wakes up at 4 a.m., ¿ok? Así más o menos sería. Okay. Lo voy a anotar acá para que vayamos comprendiendo. Listen, sería más o menos como esto. Just for you to get to know. Si tenemos acá, si William dice, I wake up at 4 a.m. Entonces Cecilia va a decir, he wakes up at 4 a.m. Like this. ¿Ok? De esta manera. ¿Right? Entonces luego Cecilia leerá la de ella y William me la va a escribir igual en tercera persona. ¿Right? Porque cuando ya me vengan acá, a Iris yo le voy a preguntar sobre William y a William sobre con quién estuvo trabajando. ¿Estamos claros? Are we clear on that? Yeah. Okay, perfect. There you go. So we're gonna go into this. Give me one second. I'm gonna clear up this and I'm gonna stop sharing. Give me one second. Okay, listen up. Basically, we got 8:57, all right? 8:57. Básicamente tenemos 3 minutos para las 9. Voy a pasar ya la asistencia, right, de las 9 para no interrumpirlos. En el trabajo, ok, and not to get distracted, o no traerlos acá a la sesión principal y dejarlos a media, all right, entonces vamos a pasar la segunda asistencia ya y nos vamos a ir de una vez a trabajar, ok, that's the way how we're gonna be doing, give me one second. Ok, Alba Guadalupe. Present, teacher. Ok, perfect. Alicia Esmeralda. I mean, she's not here, right? Okay. Atilio Esaú. Presente, teacher. Ya tengo una casa. You're in your house? Yes. Okay, perfect, mister. Benjamín Méndez. Present, teacher. Okay, excellent. Carlos Alexander. Present, teacher. Okay, very good. Edwin Salvador. Presente. Okay, very good. Let's move. Gabriel, give me one second. Gabriel Esaú. Present, teacher. Okay, nice. Let's move. Iris Cecilia. Present. Okay, nice. Let's move. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, excellent. Let's move. Juan Alberto. Present. Okay, excellent. Let's move. Judith Maribel. Present. Okay, nice. Let's move. Maria Jamilet. Present. Okay, excellent. Michael Alfonso. Okay, he's not here. Mirna Janet. She's not getting connected. Nelson Fabricio. Present. Okay, perfect. Patricia Guadalupe. Present. Okay, very good. Roberto Emilio. Present. Okay, nice. Santos Cristina. Present. All right, excellent. And the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, very good. All right, perfect. Now, let's go to work then, okay? Permítanme, voy a hacer los breakout rooms so that way we can start the practice. So you are 16 now, so with 8 breakout rooms, it's gonna be okay.
Give me 1 second, just in case I'm gonna open up a number 9. All right, let's go and accept the enter into the breakout rooms and let's go to work. Let's go to work, people. Let's go and work. Aceptemos ahí, por favor. All right, I'm just checking who is with whom in that case. Entonces, cuando usted tenga la suya, me la va a decir y yo la voy a anotar, pero en tercera persona. Igual va a ser usted. Yo le voy a anotar la mía y usted la va a anotar en tercera persona. En tercera persona. Okay. Es sobre la última imagen que teníamos, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, la voy a buscar por aquí. Quiero ver. Y tengo algunas, las anoté. Ah, okay. Ajá. Quiero ver. Hang the clothes. Is 6, 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
pasaría, dice usted? ¿Qué? Ajá. Ok, mira. Ahorita se la escribo acá. Lavar. I... ¿Cómo lavar? Right. I wash... Give me one second. I wash... Your face. My face, exactly. My face. Like this. Right. Ahí se lo acabo de enviar en el mensaje para que lo revise. No, ok, sí, correcto. Tú es, se refiere a otra persona. ¿Hola? O tú es como, I wash your face, es como, yo me lavo la cara. The face, la T-H-E. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, mean, okay. La cara, right? T-H-E. No, yeah, tú, ¿qué irá vos? Ah, no, 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 ahí no va, ahí no va. No, usted no puede decir I wash to face, porque digamos que no es correcto, no es correcto. Mm-hmm. Wow. Yeah, all right. Pero en este caso no se compliquen mucho. Con el vocabulario que di anteriormente, con ese lo pueden hacer, ¿ok? Ah, okay. Podemos empezar para que digamos, no nos estemos mucho ahí, ¿ok? Ok. All right, people. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Hello, ¿cómo vamos? Aquí, teacher, ya. ¿Alguna pregunta? Teacher, cuando yo le doy una pregunta, yo le digo a él, I wash the car in the morning, yo lavo el carro por las mañanas, él tendría que elaborar la pregunta dirigiéndome a mí, sería... Él lava el carro por la mañana, ¿cierto? Sí. That's correct. Exactly. Y así viceversa. Si él me dijera a mí que él se cepilla los dientes por 3 veces al día. Usted lo va a poner. Decir, yo pondría al contrario. Él se lava los dientes 3 veces al día, ¿cierto? Es correcto. Yes. Right. Pero en este caso, miren, no se vayan a complicar mucho. Con los ejemplos que di anteriormente, con el vocabulario que di, con ese vocabulario, ¿ok? Escojan 7 y de ahí las hacen, ¿ok? Ok, teacher. Ya, yeah, en ese caso no lo vamos a complicar mucho, recuerden. Básicamente, ahí ya tienen parte de la estructura, porque tenemos verbo y un pequeño complemento. Ustedes solo pueden agregarle algo ahí, como el pronombre, por así decirlo. Yeah. En una de ellas tenemos, si no me equivoco, es hang out the clothes, right? Hang out the clothes, vaya. En esa de hang out the clothes. Teacher, una pregunta. En esa que usted está diciendo, yo puedo decir, yo cuelgo la ropa por las noches, yo puedo decir, I cold, o por decirlo así, yo. Ahí está, mire. I hang out the clothes at night. Ah, cuelgo la ropa por las noches. Ok, entonces ahora, Benjamín, usted ya tiene esa oración, entonces Benjamín va a decir, he hangs, ya con ese, porque es el verbo, he hangs out the clothes at night. Si ve, no es mucho lo que va a cambiar, solo es el I por el he y luego el verbo con ese, ok. That's it. Bueno, ya con este ejemplo tenemos claro lo que vamos a hacer. All right, perfect. Yes, teacher, yes. Perfect. Right, I'm going to stop sharing this. Okay, let's continue working, okay? Sí, si yo te digo, I brush here tips up. 7 a.m. Entonces yo te digo, yo me cepillo los dientes a las 7 de la mañana. Uh-huh. Pero como aquí lo vamos a pasar a tercera persona, entonces se va a ocupar brushes. Uh-huh. He brushes, sí. He tips a 7 a.m. 7 a.m. Eso, 7 a.m. Mire, hoy que está aquí, una consulta. Yes. Solo sería para los fines de semana o también el transcurso de la semana. No, solamente el fin de semana, right? Para no complicarse mucho ahí. Y de los ejemplos que dimos anteriormente, con eso hagamos.
Pero entonces no especificamos el día, ¿o sí? No, no es necesario. Not really necessary. Ok, a ver. Entonces sí, dejémoslo así como te decía, Edwin. Vaya, supongamos que las actividades de las que me van a hablar ustedes ahorita sean para un domingo, por así decirlo. Right? Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, thank you. Ok. Entonces, si pongámoslo así, he brushes a las 7 a.m. Llevamos una, dos, tres, cuatro. Nos quedan tres todavía. Sí. Mm-hmm. Ponemos la de drive to work. Drive to work. ¿Cuál? ¿Pero qué? Drive to work. ¿Qué dije? ¿Qué significaba drive to work? Como conducir al trabajo. Conducir al trabajo. Yeah, ok. O antes de eso, ¿qué otra podríamos ocupar? Podemos ocupar la de open. No sé si te pones a ver antes de salir del trabajo, ver las redes sociales. No, yo digo que después de drive to work, llegaste, porque si llega temprano uno al trabajo, navegar un ratito, y de allí ponemos la otra que es, ¿cuál es? Go to bed. Nos vamos para la cama. Después del trabajo nos vamos para la cama. Ok. No, por eso, no, a la hora de ir. La go to bed, ¿verdad? Es como ir a la cama. When you go to sleep. Ajá, cabal. Para ir a dormir, de último. Uh-huh. Completamos las 7 oraciones. Va, démosle, entonces ahorita drive to work. En este caso, teacher, ¿cómo sería? Me voy a la cama a dormir. And I go to bed sleep, no. I go to bed, to sleep. To sleep. I go to bed to sleep. Yes. Ok, perfecto. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces pongámosle drive to work. I drive to work. I drive to work, work, work. I go drive to work. La mía entonces sería, quiero ver, a las 6:10, arreglar la cama. 6:30, voy a ponerle entonces que no, me voy al trabajo. Ok. He drives to work. She work, he drives to work. He drives to work. That's correct. Mm-hmm. Este como termina en S, se le agregaría solo la S, ¿verdad, teacher? Solo la S. Tercero. He drives. He to drives. Only drives the S. Work. He drives to work. En el caso de él, he drives to work at sería, ¿verdad? Para la hora. Yes, at. Okay. ¿A qué hora sería la tuya? La mía sería a las 6:30. La mía es 6:40. 6:40. At 6:40. 6:40. 6:40. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan dos. Sí, bro. Vamos a poner la de navegar en internet. Mm-hmm. Surf the net. Surf the net. Yeah. Surf the net. Al surfnet. Yo navego en el internet. Antes de, creo. No.
¿Cómo sería aquí? Yo navego al internet. A las 7, bueno, yo como entro a las 8, como a 7:30 estoy ya en el trabajo. A esa hora la puedo. Va, está bien. Yo creo que yo llego como al trabajo 6:40, 7:10 y entro a las 7:30. 7:10, de 7, sí, 7:10. 7:10. Sí. Ahí bien cerca, te toca el trabajo. Algo, sí, hombre. Cool, cool, man. Si no agarro nada de trabazones, cash. That's nice. Sería sur, sur. Agregándole la. A este sería solo agregándole la S. Sí. Bien. Hello. Are you there, people? You finish? It is Atilio. Are you there? Hola. Do you finish? No. No, 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 teacher. And what you doing then? Yeah, Atilio. Nos hace falta, Ticho. Ah, ok. Creí que no estaba ahí. No. Lo que pasa es que el micrófono me había desconectado. Ah, pero sí. Okay. Es que ahorita le estaba diciendo a Iris lo que yo hago en el transcurso de mi día a día. Ajá. Y hoy falta que ella me diga lo que ella hace en su día a día. Uh-huh. Ah, ok. Solo serían hasta mi horario de trabajo. ¿Cómo sería? Solo vamos a agregar, quiero ver unas dos cositas más de las oraciones finales del teacher y ahí con eso terminamos. Ah, ok. Lo mío y después seguimos. Bueno, entonces nos habíamos quedado que trabaja de 8:30 a 5. Ajá. Puede poner when I come back. De regreso a la casa. Ajá. Ok. Sería... Quiero ver. Ya lo van a sacar. Ya no lo están sacando. Ah, nemen. Ya lo van a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, aquí estamos haciendo las mías. Ya don Fabricio ya me. Ah, mean, I finished already? Okay, all right, perfect. Muchas gracias. Okay. Solo tengo una duda. Duda. Cuando yo quiero decir que hago tal actividad en la tarde, tengo que decir at afternoon o in afternoon. In the afternoon. In the afternoon, ya decía yes, yo. Man. No hay tan dundito como para. Por decir algo. Por decir algo, hago la siesta en la tarde, siempre así como usted acaba de decir. Yeah, man. Sí. Ya. Yeah. Not es que el at, es que miren, at solo se utiliza para decir night. No, solo para decir night. At night. Pero de ahí, para mencionar un día de durante el día, digamos, una sección del día, siempre será in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero cuando ya se dice night, es at night. In noon sería entonces. No. Con noon, que ya es diferente, sería at noon. Ah, entonces está correcto. Yes, at noon. Bye. Uh-huh. Y quiero ver si esta sería nap. Ya, yeah. Take a nap. Ok, quiero ver. Entonces sería
I take a nap, dijo, take a nap in the afternoon. Así sería, vea. Ella toma una siesta en la tarde. Ajá. Así sería, vea, no sabes. Si nos dijo el teacher, si no le echamos la culpa. Ya, yeah, ya. Yeah. Quiero que otra. Vaya, y en la, yo ceno. No, yo tomo el café a las 3 de la tarde. Yo tomo el café a las 3 de la tarde. Sería. Siempre hay guays, vea. Siempre vean a los abrigos. Repítamela, please. Es la 5, ¿verdad? Ahora vale. Sí, podemos consultar. Justo a tiempo llegó. Hello, what happened? No, nos cae caído del cielo. Vamos hablando con Judith el tema de get dress. Get dress. She is get dresses. El que cambia es dress. No. Es get. She gets dressed. Gets dressed. Ah, ok. Yeah, she gets dressed. Es que get es el verbo. Ah, ok. Gets. Perfecto. Pues sí, sigamos. Y vamos por. Y en la de revisar, check. Porque yo tengo, I check email at 1 p.m. Ajá, I check the email at 1 p.m. Ajá, that's correct. Ahora para she. Simplemente check, ponerle la S. Entonces bien, estamos correcto. Yeah, ahí estábamos bien. Yes. Ok, iba yo con la 5, ¿verdad? Sí, su oración 5. I have the closest at 4 p.m. Plancha la ropa. ¿Qué hora? A las 4 p.m. A las 4. Y seis, ¿verdad? Pero la suya, she irons. No, era han. No, perdón. Espérame, Judith, ya me confundí. La 5. Era la 5, ¿verdad? Permítame. Sí, era hang the clothes. Yo le dije mal porque yo le dije how. Era hang the clothes. Sí, era la primera. La primera. Hello, Alba. What happened with the person you were working with? Hola, teacher. No sé qué le toqué, me salí. No, ¿con quién estaba usted? Con Yami. Yamilet. Yamilet. María, ¿verdad? María. María. Ay, pero es que María, no sé, se desconectó también. Give me one second. I'm gonna text María. All right. Mm-hmm. Anna, she's coming back. No, ya viene. Ah, vaya. Justo, le escribí solo María right in there. Yo ya me había ido para la sala, para la otra.
Ah, no, es que sí, pues. Repentinamente se salió Alba. Pero ya terminamos nosotros. You finish? Yes. I mean, that's excellent. Sí. Okay, good. Now, okay. Let's just wait for the other ones, okay? Creo que voy a revisar ya los últimos y nos vamos de regreso, okay? Okay. All right, just give me one second. Perfect. Letras, sí. Sí, en el mayormente sí, solo para hacerlo corrido y no equivocarme. Yo en número los escribo. Ajá. No, también lo llevo, número y letra. Uh-huh. Vaya. Otra, bueno, antes, después de misa iba a jugar pelota, a jugar fútbol. I go to play. Lo único nomás que la riego es cuando ya salgo, que ahí tal vez me pueda mojar, digamos, nomás. Ya de ahí no tengo problema. Sí. Y eso fue lo que la regué antier, porque antier me puse a revisar los cricos del carro y quité un fusible y tenía los vidrios abajo y de repente vino un gran tormentón y se comenzó a meter el agua. Y yo, híjole, ya la regué, cambié el fusible y me salí otra vez y vi el fusible. Lo puse como era, pero más bien todo me mojé. Y esa fue lo que la regué. Me mojé y me fregó eso. Así que ahí fue donde la regué nomás. Pero sí, ya de ahí todo tranquilo. Gracias. Ahí está el teacher. Cállate, ahí está el teacher. Ahí está yendo. Ahí ya, man. Estaba con todo escuchando la triste historia, man, que le pasó. No, yo creo que con un tequila creo que se arregla él. No, para nada, no tomo nada de eso. Ah, no. Man, con una la trenzuda, man, y adiós gripe. Ajá, pues sí. Si nunca has tomado, es la primera vez que puedes hacerlo, man. Ah, no, hombre. Pues sí. Así me han dicho, pero no, para nada. Es que como la... Nah, man, that's not recommendable. It's not recommendable. Nah. Aunque muchos sí, man. Muchos dicen quitarse la gripe así, como el alcohol quema, right? Así dice. So that's why. Man. Por eso va a haber, por eso usted nunca va a ver un bolito con gripe. Tiene falta la defensa. Y son los que viven más a veces que uno. Exactamente, los que se enferman menos. Sí, porque al menos yo conozco un viejito ya, así borracho ahí, que desde chiquito yo le tenía miedo. Y ahí está todavía el bolito. Ya ve. Todavía ya está. Y se parece algo a usted. Uy. Una F. No, padre. Está perdido. All right. Let's go, man, to the main section. Ahora sí, vámonos a la sección principal. Yeah. Creo que ya la mayoría terminó, ¿ok? Let's go, there. Good. All right, so everybody's coming now. Hey, se nota que no quieren volver los otros. They haven't finished. Nah, man, se le dan 7 oraciones. What happened with these people?
¿Y qué pasó con Judith? Mujer de Chile. ¿Dónde se fue? Se desconectó. All right, so everybody's commenting here. Give me one second. Man, doesn't have yet energy. Okay, cool. Let's start over, people, all right? I want to listen to you, the things that you get. Listen. Las oraciones que ustedes hicieron en primera persona realmente, pues, ya son ejemplos para ustedes, okay? Ahorita lo que me interesa son las terceras personas que ustedes han hecho con las que han estado trabajando. So I'm going to start with... Gabriel, who were you working with, Gabriel? Con Josué trabajé. Okay, you were working with Josué. Good. Now, read the activities, the daily routine that Josué has. Okay. He wakes up at 7 a.m. All right, wakes up con ese, ¿verdad? Sí. Okay, perfect. Let's go. He brushes the teeth and washes his face. All right, brushes, ¿verdad? Con brushes. Ese. Okay. Ese, sí. Good. He takes a shower seven, six, 15, perdón. 15. Ajá. A.M. Okay. He got to the shore 8 a.m. At 8 a.m. He got to play soccer 10 a.m. Okay. He have lunch at 12 p.m. Has, ¿verdad? Have. Ah, en ese caso, vamos a eliminar have y colocamos has. H-A-S. Has. Okay. That's have. The word. Yeah, has. Ah, okay. Solo eso, como ya dice, nos acabó el tiempo. Okay, good. Now, Josué. Read the activities that Gabriel had. Okay, teacher. He wakes up at 7 a.m. Okay. He takes a shower at 9 a.m. Okay. He takes a coffee at 9:30. Okay, 9:30. All right. He goes to the park at 12 a.m. He goes to the stadium at 2 p.m. Okay, very good. He eats pupusas in the night. Okay. Ahí sí vamos a modificar algo, all right? La oración casi toda está, está correcta, pero en vez de decir in the night, vamos a eliminar el in the y colocamos at night. Así lo tenía el compañero esa hoy. Porque me lo convencí de que había dicho usted que el ad era para una hora específica, entonces pensé que para... No, vaya, es que sí, vaya. Ad es para una hora específica en cuanto a nosotros hacemos una actividad, pero para mencionar partes de un día, nosotros podemos decir, mire, in the morning, in the afternoon, in the evening, pero cuando se refiere a night, decimos at night, no in the night, es at night, ¿ok? Okay. Thanks. Very good. All right. Perfect. That's all you got. All right. Thank you, Josué and Gabriel. You did it excellent. Okay.
All right. Now, Roberto, tell who were you working with and start your examples, okay? Okay. Los de Edwin, ¿verdad? All right, yeah. He wakes up the Sunday at 9 a.m. Okay. He checks, ¿cómo le pones? Checks. Yeah. Social networks every day. Okay. Y he washes car the Saturday. Hicimos poquita porque estaba mal de la garganta el mister ahí. Okay. I mean, that's it. Okay, good. What is it? Con Edwin. Yeah, I mean, what is Edwin? Yeah, I mean, Edwin. Okay, Edwin. Let's go. Okay. He watches TV the Saturday. He brushes the teeth at 7 a.m. He goes to the supermarket. Hasta ahí nomás lo damos con compañero. He goes to the supermarket. Okay, he goes to the supermarket. Okay, there you go. Thank you, Edwin. And thank you, Roberto. Now, all right. Patricia. And Judith, if I'm not wrong. All right. Sí. Tell us what Judith does on a normal day. She makes a bed at 6 a.m. She brushes the teeth at 6:10 a.m. All right. She gets dressed at 6:30, perdón. 30 a.m. All right. She drives to work at 7:30 a.m. Okay. She checks email at 1 p.m. She goes out with a friend at 6 p.m. Okay. She checks social network at 7 p.m. Okay, very good. Thank you, Patricia. Now, Judith, what does Patricia do on a normal day? She wakes up at 8 a.m. She makes the bed at 15 a.m. Okay. She brushes your hair at 9 a.m. Okay, okay. Let's stay that one. Repeat that one again, please. Repítame esa, por favor. She brushes your hair. Okay, all right. Stay there. En vez de decir your hair, porque cuando dice your hair es para decir peinas tu cabello. En vez de your, coloquémosle hair. ¿Se acuerda las últimas palabras que estábamos mencionando antes de irnos? All right, hair. Para decir su de ella. Okay. Good. She washes the car at 2 p.m. Okay. She hangs the clothes at 4 p.m. Right. She goes out with a friend at 5 p.m. Okay, good. She goes to bed at 10 p.m. Okay, excellent. Thank you, Judith, and thank you, Patricia. You did it excellent. Now, Carlos. Okay, Benjamin. Okay, perfect. Tell about Benjamin. He brushes the 10 and the morning. Okay. He washes the clothes at noon. At noon, perfect. He plays football
Saturday afternoon. Okay. Solo tres puedes hacer, teacher. Con él. Okay, very good, no problem. All right. Benjamin? To walk to bed on the top in the morning. Okay. Aha, and the next? To walk on the floor of mine. Repeat again, please. Es que casi no la escucho, Benjamín. Yo tuve un gran ruido, yo digo, un poco lata, por eso. ¿Me escucha? ¿Está qué? Es que como es galvanizada, dice que hace mucho ruido la... Ah, mire, está lloviendo. Sí, no, no. Y ando un poco más de pop. Ah, nada, men, así suena acá también con todos los poderes. No, lo peor de todo es que acá está como a 2.5 metros, pues, casi en la cabeza, así, con todo, men. Casi no escucho. Pero anyways, okay, try to read it again, please. Vuelva a repetir la que estaba leyendo, por favor, Benjamín. Si no la puedo pronunciar, me ayuda ahí, por favor. Okay, no problem. What the clothes are not. Okay, he takes a nap at noon. Okay, la última palabra sería noon. Okay, at noon. At noon. Okay. I am. All right. Solo repítame lo primero que casi no la escuché. No me escucho. What I am. Ah, okay. All right. What else? Play soccer and get to buy a sermon. Okay, next. Si la H con la E, ¿cómo quiere decir? Profe. He. Okay. The clock at I noon. Okay. That's all. All right, that's it, what you got, okay? There you go, thank you. And thank you to your classmate, right? The one that you were practicing with. Good. Now, Juan. Who were you working with, Juan? Hello, con Ed William Molina. Okay. Veamos. William, he wake up at 5:20. Okay. He brushes. All right. Wakes, ¿verdad? Con ese. Sí, wakes. Okay, perfect. He brushes. Uh-huh. He brushes. Teeth. At 5:45 a.m. Okay. His irons the clothes in the 5:50, ¿cómo se dice, teacher? 50. 5:15 a.m. Uh-huh. He makes the bed at 6:10 a.m. Okay, very good. He drives to work at 6:30 a.m. Okay, very good. He surf the net
at 7:30 a.m. Okay. In the la última, he goes to bed to sleep after class. Uh-huh, okay, very good. He goes to bed to sleep after class. Good. Now, William, with yours. Thank you, Juan, by the way. Este, he woke up at 4 a.m. Okay. La voy a pronunciar nuevamente. He wakes up. Okay. He wakes up. Uh-huh. He wakes up at 4 a.m. Okay, perfect. He brushes. He brushes the thing. Uh-huh. At 4:45. Okay, perfect. He irons the uh-huh. clothes. Uh-huh. Of the night. At night, okay. He made the bed at 6 a.m. Okay, very good. He drives to work. Uh-huh. Work at 6:40. Okay, very good. 6:30. He surfs the net at 7:10 a.m. Okay. He goes to bed to the sleep after classes. I mean, he goes to sleep after classes. Very good. Thank you, William, and thank you. All right. The person who you were working with was Juan, right? Good. Fabricio. I work with Cristina. I am, and you work with Cristina. Well, where is Cristina? I am, and she's there. I thought Cristina was like this, man. Así. Creí que ya estaba más del otro lado que de acá, man. It's like me, Cristina. I was sleeping a moment ago, man. Ajá. Okay, ¿quién empieza, Cristina? Si gusta, empiezo yo. Okay. Let's go. He wakes up late Sunday. Okay. Él se levanta tarde porque domingo. Yes. Yes. He makes the bed after 8. Okay. Hago la cama a las 10 de la mañana. Yeah, man. He brews to bed after breakfast. He brews to bed after breakfast. Okay. He checks the date. No, he checks the Instagram at noon. Checks the Instagram at noon. Okay. Check the Instagram at noon. Cinco. He surfs the net in the afternoon. Okay. He was the car at 4 p.m. Okay, p.m. He would be 3 p.m. Ah, okay. He goes to bed at 3 p.m. Okay. Very good, Cristina. Now, Fabricio. Okay. Cristina wakes up early at 4 a.m. for water the garden. Okay. To water the garden. Uh-huh. She looks. She lunches at noon.
She locked, no, she lunch at noon. Okay. Okay, she lunches at noon or she has lunch at noon, okay? Okay. She takes a nap in the afternoon. Okay. She takes coffee at 3 p.m. Okay. She has dinner at 6 p.m. All right. She watches TV at 7 p.m. Okay. Finally, she goes to bed at 9 p.m. Wow, okay, very good. There you go. Thank you, Fabricio and Cristina. Welcome. All right, nice. Welcome. Okay, perfect. Let's continue. Alba. Hello. Hi, Alba. It's your turn. Daily routines is Maria Yamilet. Okay. She wakes up late. She makes the bed. She washes the clothes. She washes the car. She goes to San Vicente. She goes to San Vicente. She takes a shower. She plays with her baby. Ah, okay, very good. Now the other person. Daily routines is Alba. All right. She wakes up 9 a.m. She makes the coffee. She walks the dog. She cooks the lunch. Okay. She cleans the house. She irons the clothes. All right. She watches. She? Watches TV. Ah, okay. She watches TV. There you go. All right. Thank you, Alba. And thank you, Maria. You did it excellent. Good. All right. That was only the ones, right? Creo que ahí sí ya culminamos con esos todos. Let's see. Yeah, right. Roberto, did you participate already? Yeah, right. Yeah, I mean, I remember that you participated. Okay, people, listen up. Entonces, básicamente, esta es la forma en cómo nosotros, listen up, creamos oraciones a partir de las daily routines usando una tercera persona. Okay? Recordemos, siempre que vayamos a escribir una oración en tercera persona, específicamente usando el presente simple, van a tener ese cambio en los verbos, okay? You're gonna have that change into the verb. Listen up. I'm gonna do something. The presentation I had with you today, all right, which is, give me 1 second. Yeah, I'm in the number 9. I am going to send it after the class for you to check it, okay? Ahorita nomás terminemos clase. Voy a enviar la presentación que teníamos, la que estábamos viendo anteriormente, la voy a enviar al grupo de una vez para que así vayamos, digamos, la puedan descargar ustedes y la puedan leer de manera despacio por si siempre tienen alguna duda con respecto a cómo crear esas oraciones en tercera persona, pues ahí de manera, digamos, les va a servir como un recurso más porque contiene bastantes ejemplos, right? Aparte de los que ya habíamos mencionado anteriormente. Listen up. By the next class, ya para la siguiente clase, right? The next class that we're going to have, we're going to work on generally the things that we got on the manual, right? Because if you remember in the manual, we just finished this thing, right? Básicamente, acá nos quedamos con lo del manual, okay? And there's just no questions using the words in parentheses, right? Acá básicamente nos habíamos quedado. So, but the next class, we're going to finish up this thing about the daily activities. Para la siguiente clase vamos a terminar lo de este cuadro del daily activities y estas pequeñas preguntas que tenemos acá, que igual ese mismo día las voy a explicar what is that about, okay? And then, this is a review, right? This is a review. This is the same thing, all right, that we got in there. We're going to see that on Monday. In here also, occupations, name and answers. Also, right, the vocabulary practice.
Igual vamos a tener un vocabulario de práctica. Y acá igual, right? All right. This is like, you know, like the daily routines that we got in there. Solo para confirmar, listen. Solo para confirmar, people. Give me one second. ¿Quiénes tienen impreso el manual? ¿Podrían confirmarme, por favor? ¿La gran mayoría? Okay. Perfect, perfect. Yes, I do. Listen. Básicamente, la actividad que estuvimos haciendo ahora me la pueden pasar para esta página, específicamente del manual, right? Para ya no estarla haciendo el lunes. Es específicamente en la página 28. Look, ¿qué pide ahí? Básicamente, la daily routine que ustedes estuvieron haciendo personal, donde decían la actividad, ¿ok? Y la de su compañero. Vaya, miren, acá me van a escribir la de ustedes. Aquí solo son 6, yo les pedí 7. Acá es la de ustedes. Y acá me van a escribir la de su compañero, ¿ok? La que me estuvieron leyendo ahora. Right, ya prácticamente al final. Es lo único. Lo pueden hacer durante el fin de semana y obviamente ya para el lunes lo vamos a estar revisando, ¿ok? We're gonna be checking that then, like the way you did it, ¿ok? Good. Ahora bien, con respecto a la plataforma, people, before we go, antes de que nos vayamos, ¿cómo vamos? How do we go there? Teacher, de eso le quería preguntar. Yes. ¿Siempre va a subir las tareas ahora? Sí, las tareas siempre están ahí. Va. No. Que si usted las va a subir hoy en la noche, como siempre dice, el fin de semana. Ah, no. Recuerde que ahora es videoconferencia 9. Lo vamos a hacer el lunes, porque el lunes terminamos semana. ¿Ok? Va. Entonces, les aconsejo, right, para que no vayamos a tener ningún inconveniente, les aconsejo que para el... Dime, one second, les voy a mostrar. Look. Let's show you here. Les aconsejo que para el lunes ustedes ya tengan estas tareas para que así no se vayan a atrasar. Listen, look at this. Básicamente acá tenemos la información, ¿ok? Listen, para este fin de semana les aconsejo que me hagan el midterm, este, ¿ok? Para que así el lunes, si ustedes tienen mucho trabajo que hacer o cosas y por algo de motivo no puedan, entonces así no me digan, mire, teacher, el lunes, no, este día, ya el lunes, no pude hacerlo, que no sé qué, entonces, y para que no me tengan ahí, mire, hágalo, porque quiero su nota, entonces lo pueden hacer este fin de semana, right? No hay ningún problema. El midterm, sí. El midterm. Yes. Recuerden que ahora van a hacer el examen de medio curso, ¿ok? Eso quiere decir medio curso. Midterm. Son 4 partes acá. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. ¿Ok? Si quieren saber básicamente si han tenido el 100%, recuerden, nos vamos a la barra de progreso. ¿Ok? Y acá en progreso, ustedes bajan. Y acá en sección 2 les aparece la puntuación que tienen en las tareas. Y acá dice midterm. Right. Si ustedes tienen acá 100 de 100, significa que obtuvieron 10, ¿ok? Si tienen 80 de 100, obviamente tuvieron 8 y así. Y aquí van a ver ustedes en qué sección, si han tenido una mala, si, digamos, han tenido ese mistake, right? Si es en sección 1, sección 2, sección 3 o sección 4. Recuerden, acá tienen que tener 25 de 25. Y recuerden, si tienen una mala, tienen el chance de volverlo a repetir, ¿ok? Tienen el chance de volverlo a repetir. Recuerden eso. No solo porque ya me salió una mala, all right, así la voy a dejar. No, tienen el chance de volverlo a repetir, ¿ok? Al menos la parte donde les ha salido el error, ¿ok? Recuerden, el midterm y la tarea hasta el número 10, ¿ok? Acá. Tenemos 2. Recuerden, acá las tareas hasta la tarea 10 y acá el midterm, que lo pueden hacer este fin de semana, como les menciono. Ahora bien, vamos a ver el desarrollo de cómo han ido con respecto a las tareas hasta ahora. Before we go, antes que nos vayamos. Ok, let me check this before and then we go. Ok, acá miren, yo acá tengo sus notas.
Ok, acá tengo el progreso, cómo ustedes van. Si ven acá, básicamente tengo todo lo que ustedes me han estado trabajando. Look, I got it in here. Por cierto, Iris, usted tiene un 80% todavía de la tarea 1. Le falta el 20% que no me ha completado. Teacher. Yes. En serio. Voy a revisar porque yo creí que las había hecho todas. Sí, mire, específicamente acá, ¿ve? 80% dice. Okay. Quiero ver yo. Vaya, yo reviso. Ok, perfecto. Teacher, en mi caso, ajá. También me parece como que no he subido 3 o 2. No, Josué, usted tiene el 100% de la tarea anterior y ahorita tiene el 80%. Les faltan 2 tareas. Ajá, pero... ¿Hola? Perdón, Josué. Okay. Va, primero, Josué, ¿qué me decía, Josué? Fíjate. Que nada. En la sección 3, parece. No, 6. Tarea 6. Me parece mala toda, pero... no sé qué pasó ahí. Josué, perdón, ¿esas de las que llevan contractaciones? De las que... No. No. Está la primera, por ejemplo, solo aparecen complejas y son como 4 palabras. Night. Ah, ok. Ya vamos a revisar eso, Josué. ¿Ok? Tarea 6, ¿verdad? A mí me pasaba lo mismo, Josué, pero son los puntos y las mayúsculas. Sí. Me costó encontrarlo. That's correct. Hay en algunos que son los puntos y otros que se les tiene que colocar mayúscula. Vaya. Así, a grosso modo. Cristina, usted todavía... Ya me vi ahí. No sé cómo acá, está. Todavía me debe parte porque tiene el 88% de las tareas de la semana pasada. 88, right? Le faltaría un 12% para terminar, ok. Y acá estoy viendo que la semana 2 significa que la tarea 6, 7, 8 no me las ha hecho, ok. Sí, mañana la voy a hacer. Vaya, mañana. Perfecto. Good. Right. Entonces. ¿Y ahí dónde está este? Ahí pepe la repite, está 45, ¿qué? 45, no, este es un promedio, de tareas de cómo vamos avanzando. Ahí, eso no le pongan atención. Acá sería tarea, esta es la semana 1 y acá tenemos semana 2, ¿alright? Teacher. Y acá algunos todavía tienen a 0 porque no han hecho nada, ¿ok? But let's remember, solo tenemos hasta el lunes, ¿ok? ¿Cristina? Vale, en el caso mío tengo 88 y ese 12%, ¿de dónde lo voy a sacar? Y de la tarea que no ha hecho, Cristina, se me va a la barra de progreso, y usted puede ver acá, mire, en la barra de progreso, aquí va a encontrar usted la semana 1, mire, en sección, sí, sección 1, sí, dice. Sí. Y acá dice puntuación de problemas. Vaya, revisa acá, y acá usted va a tener donde todas tendrían que tener 20 de 20. Hay alguna que va a tener posiblemente 10 de 20. ¿Y puedo volverlo a hacer o ya no? Y puede volverlo a hacer. Ah, eso quería saber. Puede volverlo a hacer. Right? Está bien. Puede volverlo a hacer. Igual, okay. Recuerden que acá en todas estas tienen que tener 20 de 20. Con relación a lo de la tarea 6 que decían, let's go and check it. Antes que nos vayamos, simplemente revisémoslas entonces. Esa parte en the set, ¿ok? Good, para que no se vayan con esa duda. Vaya, estamos hablando de tarea 6, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Ok, let's go here. Vaya, la indicación dice, look, unscramble the following affirmative and negative statements. Básicamente dice, ordene las siguientes oraciones afirmativas y negativas. Make sure, asegúrese, to begin your sentence with a capital letter. Comenzar su oración con una letra mayúscula. Mm-hmm. And type a period y poner un punto at the end. Poner un punto al final, dice. Ahora bien, si tenemos acá, la oración está desordenada, entonces hay que ordenarla, vaya. Va a comenzar con una letra mayúscula. I, ¿cuál sleep. Es la siguiente? Sleep. Sleep, ajá. At night. Night. Y acá le vamos a poner punto. Un punto. Ahora bien, vamos a revisar. Le damos a enviar. Y si ve, ya me salió correcto. Uh-huh. A veces tengan en cuenta
de que si la hacen en el celular, a veces por automático el celular da un pequeño espacio así, miren. Así. Si ven acá, un pequeño espacio. Y cuando esto pasa, si usted envía su respuesta, miren, le va a salir error, aunque la tenga correcta. Entonces, asegúrense de que los espacios estén correctos acá, para que cuando ustedes la envíen, les aparezca como buena. ¿Ya ven? 20 de 20. Exacto. A veces eso sucede y es bien común. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esa posibilidad también, ¿ok? Teacher, una negativa, por favor. ¿Una negativa? Ok. Let's do one negative. Vaya, acá. Number four, la número cuatro. Dice, Portuguese doesn't she speak. Ahora bien, ¿cómo sería? She doesn't speak Portuguese. Right, let's go and send it. Right. Y ahí estamos con una negativa. Right, Patricia? Ok, es que a mí no me aceptó la contractación. Ah, de veras. Yo le tuve que poner does not así separado. ¿Y se la aceptó así? Sí, así me la aceptó. Ok, all right. That's cool. That's cool. Esa es la configuración. La configuración del teclado. Sí, porque la tarea de ayer, bueno, no sé si es la plataforma o es el teclado, pero la tarea de ayer toda me aparecía en español. Ah, ¿en serio? Sí, toda me aparecía en español. Ah, mira, that's weird. ¿Y qué tarea era esa? Era la de describir las imágenes. Aparece la tablita de imágenes arriba donde se está bañando, afeitando, lavándose los dientes. Y usted tenía que escoger abajo. Creo que es la otra. Es la 10, casi, creo. ¿La 10? La 9. Jesus Christ. A ver, la 9. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ah, ya, yeah, Mendes. Sí, es la 9. Uh-huh. La de este día. Sí. Yo la hice. No, pero. Ah, de seguro ha de ser lo de la configuración del teléfono, tal vez. En algunos casos. No, estaba desde la computadora. Aquí estoy desde la computadora. ¿Por accidente dio traducir esta página? No. Qué raro. Es que le había parecido en español. Ya ven. All right, but here is in English. Bueno, entonces, básicamente, esa es la dinámica como lo vamos a hacer, ¿ok? Recuerden, todo aquel que no tenga el 100% pueden volver a repetir donde han tenido ese mistake y poder tener 100% en tarea 1, bueno, en la semana 1 y 100% en la semana 2, ¿ok? Thank you. Recuerden, pueden hacer el examen este fin de semana para que así no estemos con mucha información que hacer ya para el lunes. Recuerden, el lunes yo necesito esas notas de ustedes para poderlas enviar, ¿right? Y así para no estar generando ningún inconveniente o incomodidad después de las clases, ¿ok? Good people. Entonces, recuerden, si tenemos alguna duda con respecto a esa información, pueden mensajear en el grupo, ¿ok? Y ahí, pues, nos vamos a ayudar mutuamente. Very good. Now, I'm going to pass the attendance list. Bueno, voy a pasar a la lista de asistencia, entonces, and we finish with that, ¿ok? Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, excellent. Alicia Esmeralda, she's been connected. Atilio Esaú. Presente, teacher. Okay, very good. Benjamín Méndez. Presente. Right, perfect. Carlos Alexander. Carlos Alexander. Presente, teacher. Okay, good. Edwin Salvador. Edwin, he's not there. All right, move. Gabriel Esaú. Present. Okay, perfect. Hello, Iris Cecilia. Present, teacher. All right, Cecilia, today you 10 minutes feedback, okay? Right. Okay, good. Josué Eduardo. Present, teacher.
Alberto. Hello, teacher. Cool, man. Cool. Next, Judith Maribel. Present. Okay, excellent. María Yamilet. Present. Okay, nice. Michael Alfonso. He didn't show up. Mirna Janet. Tampoco se conectó. Let me see. I'm going to put a zero to this one. Nelson Fabricio. Present. Perfect. Patricia Guadalupe. Present. Okay, excellent. Roberto Emilio. Present. Okay, nice. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, very good. And the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, good people. Bueno, entonces, gracias por haberse conectado a esta videoconferencia. Nos vemos el próximo lunes. Espero tengan un excelente fin de semana, ¿ok? See you on Monday, people. Gracias, igual. Bye, bye. Hey, see you on Monday. Good night. Bye. Good night, everybody. Bye-bye. Bye, everybody. All right. Adios. See you, people. All right, it is. Hello. Cecilia. No. You prefer Iris or Cecilia? What? Iris. Iris. Okay. Cool, man. Sí. Man, turn on the camera. No me dejen encenderla. No sé por qué. Dice, no se puede iniciar la cámara. Ah, really? Duración, no sé por qué. No, qué raro. Porque ya quería encenderla hace rato. Let me see. All right. Okay, good, man. Right. So, estos 10 minutos, right, de feedback, básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener, ya sea con esta clase o clases anteriores, right, o cualquier duda que podamos tener con respecto a la plataforma y las tareas que tenemos pendientes ahí. So, did you have any question with this, Iris? Con respecto a la tarea que me tengo el 80%, me dijo que es la 1, perdón, la 1. Permítame, creo que sí. Ya vamos a revisar esa entonces, porque creo que puedo acceder a eso. Give me one second. I'm gonna check it so that way you can check. Look at that. Let's see. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Eres Cecilia García. Porque me aparecen cero en las otras. Yeah, man. Look, aquí tiene su progreso, mire. Pero ese de la primera semana. That's correct. No, pero aquí dice 20 de 20. 1, 2, 3, 4, 5. Vaya, mire, básicamente lo que no me hizo usted fue la tarea 5. Acá está, mire. Qué raro. Mire, acá tenemos. A lo mejor la ha de haber hecho, pero no la ha de haber enviado. Ajá, pero mire, tenemos tarea 1, 20 de 20. Tarea 2, 20 de 20. Tarea 3, tarea 4. Pero ya la tarea 5, mire, aparece 0 de 20. Entonces, por eso es que tiene el 80%. Ya, amén. Entonces, para el lunes. Sí, ya prácticamente, por lo menos estas 4 tendrían que estar hechas y el examen, ¿right? Ya, pues, después de clase o si gusta antes, pues, se puede hacer la última tarea. ¿Right? Entonces serían estas 5 más las 4 secciones del midterm y básicamente para tener el 100% de todo. Okay. Yeah, I mean, so that's the way how we will be with this. Bueno. Aparte, entonces, de eso de la plataforma, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a las estructuras que hemos estado viendo? La verdad es que no. Siento que no están tan complicadas. O sea, de repente sí me pueden surgir alguna duda, pero digo yo que tendría que ser ya cuando las esté utilizando directamente. Pero por lo que veo ahorita, pues no. La verdad es que no. Everything is clear up to now. Hasta ahora todo está claro entonces. Sí.
Ah, ok, I'm in the school. Perfecto, entonces, me alegra de escuchar eso. Recuerde, siempre que tengamos alguna duda y esté explicando algo, no importa, usted encienda el micrófono y pregúnteme, ¿ok? Uh-huh. Es bueno aclarar las dudas en el instante. ¿Okay? Uh-huh. Sí, sí, también. All right, very good. Entonces, uh-huh. ¿Algo más en lo que quisiera agregar? No sé si vamos a hacer ejercicios de listening. Probably in the future, posiblemente más adelante. Ah, bueno. Uh-huh. All right, yeah, man. Yeah, man. Más adelante probablemente, okay? Uh-huh. Okay, perfect. Iris, so, si no hay nada más que agregar, entonces la dejo descansar. No sé si ya se enojó. No. Okay, cool, man. Entonces, perfecto, entonces, eso sería todo, Cecilia. Gracias por haberse quedado este par de minutos entonces y aclarar al menos lo de la plataforma, ¿ok? Uh-huh. Y así poder avanzar, ¿ok? También, teacher. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos el lunes, ¿ok? See you on Monday. Bye, no. All right. Good weekend, man. All right. Bye-bye. Bye.